Comenzamos hoy la celebración del Octubre Misionero, que cada año es como volver a ponernos en ese espíritu de Pentecostés, pues es justamente en Pentecostés cuando el Papa nos envía su mensaje a todas las iglesias, a todas las comunidades, a todos los fieles, el deber, la urgencia misionera. Recordando nuestra naturaleza, estamos en estado de misión, los confines, el dinamismo misionero, el ardor que debe de existir en todas las comunidades eclesiales. El mes de octubre, nos dice el Papa Benedicto en su mensaje para el Domum, con la celebración de la Jornada Mundial, ofrece a las comunidades diocesanas y parroquiales, a los institutos de vida consagrada, a los movimientos eclesiales, a todo el pueblo de Dios, la ocasión de renovar el compromiso de anunciar el Evangelio y de dar a las actividades pastorales un aliento misionero más amplio. Hay que abrir los ojos, hay que levantar la mirada. Esta cita anual nos invita a vivir intensamente los itinerarios litúrgicos y catequéticos, caritativos y culturales con los que Jesucristo nos convoca a la mesa de su palabra y de la Eucaristía, para gustar el don de su presencia, formarnos en su escuela y vivir cada vez más conscientemente unidos a Él, Maestro y Señor. Él mismo nos dice: el que me ame será amado de mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él, en Juan 14:21. Bueno, pues, solo a partir de este encuentro con el amor de Dios, que cambia la existencia, podemos vivir en comunión con Él y entre nosotros, y ofrecer a los hermanos un testimonio creíble, dando, como dice San Pedro en su carta, dando razón de la esperanza que está en nosotros. Una fe adulta, una fe capaz de abandonarse totalmente a Dios con actitud filial, una fe alimentada por la oración, por la meditación de la palabra de Dios y por el estudio de las verdades de la fe. Esa es la condición para poder promover un nuevo humanismo fundado en el Evangelio de Jesús. Ciertamente, como reza el lema del mensaje del Papa, la construcción de la comunión eclesial es la clave de la misión. Porque ¿qué significa esa salvación? Y la salvación se significa cuando se patentiza, cuando se manifiesta con la vivencia de la comunión con Dios y entre nosotros. La construcción de la comunión eclesial es la clave de la misión. Vamos a iniciar la primera semana del Octubre Misionero. Es la semana de oración por las misiones. Todo viene de Dios. La iniciativa es de Dios. La fuerza nos viene de Dios. El arrebato nos viene de Dios. La oración es esencial. Es la misión de Él, no nuestra. Es Él quien tiene que realizarla. Si Él no nos seduce, enamora. Si Él no nos arrebata y consagra. Si Él no toma posesión de nuestras vidas, es imposible la misión. Vamos a iniciar la semana orando por los misioneros, los arrebatados, para que el Espíritu del Señor los llene de amor, de comprensión, de paciencia, de ternura, para que los haga amar como Cristo, para que los haga transparentar a Cristo, para que les posibilite manifestar a Dios, para que los haga auténticos sacramentos de salvación.